En medio de una tormenta feroz, un maquinista se enfrenta a un terror indescriptible, al presenciar esferas de fuego y figuras espectrales que desafían toda lógica. Escucha la historia de un ferrocarrilero que, en medio de una tormenta, ve una extraña bola de fuego cruzar la vía. Preocupado por lo que pueda suceder, detiene el tren evitando así un terrible accidente, pero durante la tormenta, el cerro se ha desgajado, sepultando un pequeño poblado, y el maquinista se convence de que la bola de fuego fue una señal, una advertencia de lo que estaba por venir, y descubre una terrible verdad después de esta misteriosa aparición. Te invito a escuchar esta narrativa y suscribirte al canal del Horrorcast para disfrutar de más historias de terror y misterio. También puedes darle like al video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de esta fascinante historia. Continuamos. Nunca olvidaré aquella noche. El viento aullaba como un alma en pena y la lluvia golpeaba los cristales de la locomotora con una fuerza descomunal. El tren serpenteaba por la ruta de Tamuín, un trayecto que conocía como la palma de mi mano, y tuve un encuentro con algo que hasta el día de hoy no he podido olvidar o quitar de mi atormentada memoria. Ante todo, debo decir que todo esto en realidad aconteció. Pueden creerlo o no, pero si les digo que hay cosas habitando ahí en los cerros, en lo profundo de estos mismos, algo que surge de los abismos de los que engendran estas cosas, quizá puedan comprender lo que a continuación voy a platicarles. Para comprender mejor, debo comenzar por el principio y decirles quién soy a fin de que conozcan a este viejo. Mi nombre es Manuel Ábrego y manejé un tren de pasajeros desde muy joven. Mi rutina comenzaba muy temprano y desde mi puesto de mando miraba cómo las primeras luces del alba comenzaban a iluminar los paisajes de la Huasteca. Mi locomotora, vieja y confiable, me llevaba a través de un recorrido que conocía al dedillo. Cada estación, cada curva y cada túnel era parte de mi vida, parte de la historia que llevaba escrita en la piel. Ser ferrocarrilero en aquellas épocas era más que un trabajo. Eras un hombre que transportaba vidas, conocías historias y creabas otras mismas a través de esos rieles interminables. En cada estación, la vida del campo se desbordaba sobre los andenes de estas viejas construcciones y de otras modernas, donde esperaban mujeres vestidas con coloridas faldas y blusas bordadas, hombres con sombreros de palma de ala ancha y rostros curtidos por el sol. Eran campesinos y cañeros en su mayoría, y siempre eran acompañados por niños descalzos que correteaban entre la multitud. Ahí siempre el bullicio era ensordecedor. Gritos de vendedores ambulantes, risas de los pasajeros, ladridos de perros y cacareos de las aves que siempre llevaban atadas, y hasta una res. Recuerdo que un novio llevaba una vaca para regalar a sus futuros suegros y pedir a la novia. Lo que nunca supe es cómo la subieron, pero aquello fue un acontecimiento, todo un suceso. Y a pesar de que no podíamos llevar animales en los trenes de pasajeros, aún así la gente se las ingeniaba para llevárselos. Los colores de la vida rural inundaban las estaciones de los ejidos. El ambiente era aún más íntimo. Los pasajeros se saludaban con efusividad y compartían noticias, ofrecían productos de las huertas, y a veces hasta me ofrecían tamales recién hechos o un vaso de agua fresca. Eran gestos de agradecimiento, unos que me llenaban de mucha satisfacción al comprender que hacía bien mi trabajo. El llevar y traer gente a través de aquellos montes, de aquellas vías, es algo que nunca voy a poder olvidar. Sin embargo, en Tamuín, la parada era siempre especial. El andén se llenaba de gente que venía de las rancherías más remotas. Los campesinos cargaban sacos de maíz, frutas, verduras y quesos, mientras que las mujeres llevaban canastas repletas de artesanías, y a veces, aprovechando la espera, solía comprar alguna que otra artesanía o cosas que vendían estos mercaderes, como un sombrero de palma,
una hamaca tejida a mano o alguna figura tallada en madera que representaba a la cultura Tenec que dominaba aquella región. Y así, mientras esperaba que todos los pasajeros subieran, me dedicaba a observar la vida que se desarrollaba alrededor. Aquellos niños que jugaban las escondidas entre los vagones y los vendedores, los viajeros que conversaban animadamente, y en aquellos momentos sentí una profunda conexión con la gente y con la tierra, que a medida que ponía el tren en marcha me llevaba a través de paisajes impresionantes, ríos cristalinos, cascadas espumosas y montañas cubiertas de vegetación. La vida en los pueblos que recorría era sencilla, pero rica en tradiciones y costumbres. La gente trabajaba la tierra con esfuerzo y dedicación y vivía en armonía con la naturaleza. Aquellos viajes me permitieron conocer a personas, muchas personas, y escuchar historias fascinantes, extrañas, además de apreciar la belleza de la Huasteca. La vida a bordo del tren era una aventura diaria, una oportunidad para conectar con toda esa gente. Y aunque el tiempo ha pasado y muchas cosas desaparecieron o cambiaron, los recuerdos de aquellos viajes siguen vivos en mi memoria. Sobre todo, uno de los últimos que hice y que me puso de frente a lo inexplicable. Aquel recuerdo es muy vívido y ocurre mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales de la cabina, convirtiendo el mundo exterior en un borrón gris. Era una noche de aquellas de las que se recuerdan por su intensidad y por los sucesos extraños que las marcaron. El tren avanzaba lentamente, arrastrando consigo el peso del agua y la incertidumbre de lo que nos esperaba adelante. El sonido metálico de las pesadas ruedas chirriando por los rieles a veces apagaba esa monotonía y me ponía en alerta. Eran momentos tensos y sentía mucha responsabilidad de llevar decenas de personas, decenas de vida que transportaba. Recuerdo que la última parada había sido en Estación Micos, un pequeño poblado perdido entre las montañas y rodeado de cascadas. Desde entonces la tormenta había arreciado de manera inexplicable, convirtiendo las vías en ríos caudalosos hasta que no pude avanzar más. Debía hacerlo con cautela. Y el viaje se iba a alargar, a pesar de los murmullos y las voces protestantes de los pasajeros que a veces gritaban insultos al maquinista, en este caso yo. Pero no podía hacer nada más y la seguridad era lo más importante. La noche había caído de golpe envolviéndonos en una oscuridad impenetrable y solo la luz de la locomotora rasgaba las penumbras, iluminando unos metros de vía que se perdían en la negrura. Con los sentidos en alerta escuchaba cada crujido, cada gemido de la vieja maquinaria. Temía de los derrumbes, los deslaves que eran tan comunes en aquella época del año y de pronto, entre el estruendo de la lluvia y un rugido del motor, miré un destello. Era un brillo muy extraño que se movía con una rapidez muy peculiar entre los árboles que bordeaban la vía. Iba muy rápido y pensé en inicio que era un rayo que había caído, pero esto era más extraño, nunca antes había mirado algo como eso. Mi corazón se aceleró preguntándome qué era aquello. Después pensé que era un reflejo de la luz de la locomotora en el agua, pero el destello se repitió y esta vez más cerca. Era una bola de fuego, una que se desplaza a baja altura y siguiendo el contorno de la montaña, eso era. Y en ese instante, mi mente se llenó de recuerdos de mi infancia, mi padre. Un viejo cañero solía contarnos historias sobre seres misteriosos que habitaban en las montañas, las bolas de fuego. Según las leyendas locales, eran espíritus malignos que vagaban por la noche anunciando desgracias. Pero otras voces decían que eran brujas. Sí, aquello que miraba enfrente de la locomotora era una bruja. No tenía dudas, y los recuerdos de mi niñez volvieron de pronto para llenarme de una zozobra que no podía contener. Pues la idea de que aquellas historias pudieran ser ciertas me heló la sangre de inmediato. Así que con el corazón en un puño seguí observando la extraña manifestación con cautela, aminorando la marcha de la máquina, y aquella esfera de fuego se movía con una gracia inquietante, como si estuviera bailando al ritmo de la tormenta. Y de pronto desapareció.
dejando tras de sí un sentimiento de pavor que me hizo temblar. No sé en qué momento el cielo se tornó rojo y reduje la marcha por el temor y la incertidumbre, y de la misma forma, la tormenta arreció con una fuerza inusitada y los truenos retumbaban como un ejército de gigantes. Los relámpagos partían el cielo en fracturas de luz cegadora y con relámpagos que caían muy cerca de las vías. Los pasajeros estaban asustados y agazapados en sus asientos. Miraban por las ventanas con ojos llenos de inquietud y yo, por mi parte, trataba de mantener el tren en movimiento hasta que la tormenta diera tregua. No quería quedarme varado ahí y de pronto salí de la cabina para mirar mejor al frente, algo que me pareció sospechoso, y me acerqué a la ventana para revisar el horizonte. Y fue entonces cuando la vi. La esfera de fuego había regresado. Estaba flotando en el cielo como una antorcha infernal y mi mente se llenó de la advertencia de mi padre. Las esferas de fuego presagian desgracias, hijo. No ignores lo que ves. Y al recordar esto sentí un escalofrío recorrerme y comencé a temblar de nuevo. Pensé que podría ser una ilusión, un juego de luces y sombras, pero al avanzar unos metros, el horror se volvió más claro. Sobre la cima de un cerro, había más esferas. Esta vez eran cuatro, y estaban bailando en la tormenta como si fueran entidades con vida propia e inteligencia, pues se movían en conjunto. A veces erráticas de arriba hacia abajo, como si jugasen con el entendimiento de las personas que las estábamos mirando. Pues comencé a escuchar gritos de espanto y rezos por parte de los pasajeros, y la visión era aterradora y desconcertante al mismo tiempo, como si el propio infierno se hubiera abierto y sus criaturas estuvieran danzando sobre la tierra. Así me sentía. La advertencia de mi padre se hizo más fuerte en mi mente y decidí detener el tren. No sabía qué más podía hacer. Me senté en la cabina, temblando mientras miraba hacia el cerro, y mi corazón latía con una intensidad casi dolorosa. El cielo oscureció de nuevo y la tormenta regresó con una furia renovada. Y de pronto, un relámpago desgarró el cielo y un repentino rayo impactó directamente sobre el cerro. Y fue entonces cuando sucedió lo inimaginable. Vi como una parte de la montaña se desgajaba con un estruendo aterrador, como si la tierra misma se estuviera rompiendo. La roca caía en grandes bloques hacia abajo, directamente sobre un asentamiento de personas que vivían cerca de las vías. El horror se desató ante mis ojos y en segundos lo que había sido un lugar lleno de vida se convirtió en escombros y caos. Gritos de terror y desesperación se mezclaron con el rugido de la tormenta y desde la cabina, el sonido de los pasajeros en pánico se hizo ensordecedor. No podía hacer más que rezar y repetir en voz alta las oraciones que mi padre me había enseñado. La escena frente a mí era un infierno de destrucción y desesperanza, y cada grito y lamento se convertía en un eco del horror que había presenciado. Y así la tormenta seguía y con ella mi angustia creció. La visión de aquella noche quedó grabada en mi mente. En los gritos, en la destrucción y la desesperación de la gente tratando de encontrar a sus familiares entre los escombros, eso es algo que no puedes olvidar tan fácilmente. Pero también quedó un pensamiento, una idea. La idea de que la desgracia que mi padre había presagiado había llegado de una forma que nunca imaginé. Y mientras los pasajeros seguían gritando y llorando, seguía en la cabina con el corazón roto y el alma atormentada, sabiendo que esa noche el cielo y la tierra se habían unido en una danza infernal que provocó muchas muertes. Al paso de las horas, la tormenta había amainado, pero el caos permanecía. Pasaban más de las 3 de la madrugada y coloqué la máquina un poco más allá de la ruta habitual para dar paso a la ayuda que venía en camino, y mientras miraba el desastre desde la cabina, no podía dejar de sentirme paralizado. Los gritos y el tumulto que se mezclaban con el sonido de las personas, aquellas personas que trataban de quitar los escombros y las luces parpadeantes de los vehículos de rescate que llegaban de pronto al lugar gradualmente.
además de las visiones, de esas imágenes de cuerpos inertes sacados del barro o de las rocas que estaban sobre ellos y los habían aplastado, me dejaron muy perturbado. Tan solo miré cómo llegaron muchas dependencias de gobierno, sobre todo los de la compañía ferrocarrilera, que tenían los recursos y las máquinas para poder quitar las piedras lo más rápido posible. Miraba decenas de personas que se movían frenéticas, tratando de ayudar a los sobrevivientes del derrumbe. Me sentía como un espectador impotente en medio de aquella tragedia, pero ¿qué más podía hacer? Estaba paralizado por el miedo, pero sobre todo estaba pensando en la aparición de aquellas bolas de fuego que, de alguna manera, habían tenido algo que ver con todo lo que estaba aconteciendo. Y no sé en qué momento decidí bajar del tren para tomar un respiro y fumar un cigarro. El aire frío me golpeó en el rostro y por un breve instante el silencio me hizo sentir un poco de calma. Me alejé de la confusión y me adentré un poco en la zona afectada. A lo lejos, en medio de la penumbra, noté un grupo de mujeres y estaban vestidas de negro con rebozos que cubrían sus cabezas y se mantenían a la distancia observando el derrumbe, con una calma inquietante. Algo en su presencia me resultó extraño. Cuatro figuras femeninas que parecían desentonar con el caos que nos rodeaba. Las luces de los vehículos de rescate iluminaban el área, pero las sombras parecían bailar alrededor de estas mujeres, haciéndolas parecer aún más siniestras. No pude evitar sentir algo en mi interior, como un sentido de alerta que me indicaba el peligro de estar cerca de estas presencias. Las luces encendidas de mi locomotora revelaron el aspecto horrendo de estas mujeres y me di cuenta de que estaban descalzas, con los pies llenos de barro y hojas, y parecían estar muy juntas, como cuchicheando algo entre ellas. Y de pronto, estallaban en risas y vociferando cosas que me hicieron sentir algo de coraje por la indiferencia ante la tragedia y las muertes. Era como si lo estuvieran disfrutando. Cada segundo que pasaba, se burlaban cada vez más, señalando y gritando entre ellas como si de verdad aquello fuera un espectáculo de risa, y no pude contener el coraje. Quise acercarme para emitir un reclamo, pero antes de que lo hiciera, una de esas mujeres se giró y me encaró. Sorpresivamente, su rostro estaba cubierto de lodo y hollín, pero lo que más me perturbó fue su sonrisa. Era una sonrisa torcida de dientes manchados de negro, y aquella mujer se acercó lentamente y el aire a su alrededor olía quemado y a musgo. Su mirada estaba fija y penetrante en mí, así que tan solo me quedé allí, paralizado mirando su sonrisa macabra, y me quedé inmóvil, incapaz de apartarle la vista. Eso fue uno de los momentos más horribles que he podido experimentar, pues el tiempo parecía alargarse y esa mirada hipnótica que emitía esa mujer me impedía siquiera moverme o respirar con libertad. No sé en qué momento aquella maldita mujer se detuvo frente a mí, y con una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma, dijo: «Tuviste suerte, ferrocarrilero. No sé qué diablo te protege, pero ese rayo iba para tu tren. Y la gente que venía ahí, muchos deben algo. Y hay muchos muchachitos ahí que nos iban a servir de alimento, pero tú, no sé cómo te diste cuenta de la treta que hicimos. Ahora lárgate. No te sientas tan seguro en tu maquinón. Hay para la otra. Seguramente vamos a lograrlo». Al escuchar aquellas palabras, no pude evitar sentirme temeroso. Me quedé helado. No entendía del todo lo que me decía, pero el tono de amenaza y la certeza en su voz hicieron que mi piel se erizara. Y antes de que pudiera articular una respuesta, aquella mujer se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad del monte. Las otras tres mujeres la siguieron sin emitir una sola palabra, y me quedé ahí, temblando,
con el cigarro colgando de mi mano hasta que me quemó los dedos. El desasosiego que sentí era indescriptible. Las luces de rescate y los gritos de la gente ayudando a los sobrevivientes parecían distantes, como si todo estuviera envuelto en una niebla de horror y desesperación. Y mientras las figuras se desvanecían en la oscuridad, comprendí que había sido testigo de algo más allá de lo comprensible. Algo que no podía explicar, pero que sentía profundamente como una advertencia. Aquella inquietante escena con las mujeres desapareciendo en la oscuridad del monte me dejó temblando. Pero lo que vino a continuación transformó el horror en una experiencia aún más surrealista. Mientras trataba de asimilar las palabras de esa misteriosa mujer y el caos que había presenciado, un fenómeno aún más aterrador se presentó. Las penumbras del monte comenzaron a iluminarse con una luz espectral, y de pronto, cuatro bolas de fuego surgieron de la nada, flotando en el aire con una elegancia casi sobrenatural. Eran esferas ardientes que parecían moverse con una gracia y velocidad inusuales. Subían y bajaban erráticamente, chocando contra las copas de los árboles en su frenética danza. La forma en que se movían era casi hipnótica, como si estuvieran siguiendo una coreografía macabra, diseñada para asustar a aquellos que las miraran. Mi mente era una madeja de ideas y pensamientos sin control. El espectáculo frente a mí era tan sobrecogedor que mis ojos apenas podían seguir el ritmo de las bolas de fuego. Se elevaban hacia la cima del cerro y en cuestión de segundos se perdieron de mi vista. La velocidad con la que se desplazaban era tan increíble que dejé de verlas casi de inmediato. Y en ese instante, las historias de mi padre, aquellas que me contaba sobre las brujas y presagios, comenzaron a cobrar un sentido aterrador. Las figuras que había visto, las esferas de fuego que danzaban en el cielo, todo encajaba en el cuadro de las leyendas que creí que eran solo cuentos. Era evidente que las brujas eran reales y que las mujeres que había mirado no eran simples figuras, sino entidades de un poder oscuro y maligno. El miedo me invadió de una manera que nunca había experimentado, y no pude soportarlo más. Lo que se desataba a mi alrededor era algo que no podía controlar. Mi cuerpo actuó por instinto y corrí hacia el tren buscando refugio en su seguridad. La realidad era demasiado impensable para asimilarla, y mientras me escondí en la cabina, las escenas de lo que había mirado se volvieron una situación persistente en mi mente y me espanté tanto que ni siquiera podía respirar bien. Ahí me quedé temblando, tratando de procesar el caos del que había sido testigo. Las luces del rescate parpadeaban a lo lejos, pero para mí el mundo se había reducido a la noche más oscura y a la revelación de un terror indescriptible. Después de aquella noche infernal, mi vida cambió para siempre. La experiencia había sido tan aterradora que para poder seguir adelante tuve que buscar ayuda. Acudí a unas señoras de la región cañera que me ofrecieron remedios y ritos para curarme de espanto, uno que me consumía cada día las tripas. A través de esos rezos y ceremonias pude encontrar algo de paz y protección. Y cuando por fin mi tren volvió a rodar por las vías, me convertí en una sombra de lo que solía ser. Las noches y los días de tormenta se volvieron un verdadero martirio. Cada trueno, cada relámpago me hacía estremecer y recordar aquella visión aterradora de las bolas de fuego y las brujas. Y para enfrentar mi miedo siempre cargaba conmigo un escapulario y palmas benditas y los llevaba a todas partes como si esos objetos pudieran ofrecerme una protección contra lo desconocido. Debo decir que al superar ese miedo conducía la locomotora con una vigilancia constante, manteniéndome alerta ante cualquier señal que pudiera indicar que estaba a punto de enfrentarme nuevamente a aquello que había mirado. Aunque el cielo a veces seguía iluminándose con las luces extrañas sobre los cerros, me aferraba a mis rezos rogando para que esas visiones no se hicieran o se materializaran en algo más terrible. Nunca volví a experimentar algo similar, y a pesar de vivir en constante miedo, la vida continuó y hablaba de mi experiencia entre amigos y conocidos.
compartiendo mi historia con aquellos que quisieron escucharla, aunque a veces me preguntaban si realmente creía en lo que había mirado. Yo sabía que la verdad era innegable. Las brujas eran reales. Y aunque mi trabajo como maquinista continuó, siempre cargué con el peso de esa experiencia. Las brujas marcaron mi vida para siempre, con un encuentro que desafió toda lógica y entendimiento. Y a pesar de los años, el miedo y el respeto hacia lo desconocido siguen siendo parte de mí. Con el tiempo supe de otras historias, de más apariciones de brujas y que, cuando éstas aparecían, ocurrían desgracias, muerte y mucha destrucción. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte a mi canal El Horrorcast en YouTube. Dale like a este video y sígueme en mis redes sociales para no perderte ni un solo cuento aterrador. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido que te hará temblar de miedo. Comparte esta historia y únete a nuestra comunidad de amantes del horror. Nos escuchamos en la próxima historia y recuerda que el miedo solo es el comienzo. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido. Y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.